Good, Monse. How is your day going? Oh, very expensive. Ajá. Very, muy cansado. Yes. Okay, very exhausting. Okay. Exhausting, very exhausting. Ah, okay. Monse, tell me, Monse, what did you eat for lunch, Monse? I ate. Yes. Mole. Delicious. Mole. And Monse, what did you drink? I drank water. Excellent. Good, Monse. Perfect. Good, Monse. Okay, Monse. So let's begin, okay? I am going to share my pie screen. Here, Monse, okay? Look, here. Remember, today is Wednesday. Wednesday, March 10, 2021. Please, Monse, copy the date. Wednesday, March 10, 2021. And copy the sentences. You will be a fluent speaker soon. You will be a fluent speaker soon. ¿Qué dice, Marcelo? You will be a fluent speaker soon. Dice, vas a ser, tú vas a ser, un hablante fluido pronto. Vas a ser un hablante fluido pronto. Ok, me voy a cambiar la presentación y vamos a hacer un ejercicio de repaso. Vamos a iniciar con un ejercicio de repaso. Que para este nivel, Monse, para este punto, para ti debe ser muy, muy sencillo, ¿ok? Dice, mira. To test your progress at this level, answer all questions. Then click the test result for online corrections. Dice, para probar tu progreso en este nivel, contesta todas las preguntas. Entonces da clic en el botón resultados del examen para unos corrección en línea. Por ejemplo, mira, el primero. Dice, where do you live? Que hay que buscar la respuesta correcta. Por ejemplo, o el enunciado correcto. Aquí sería, I live in London. Ok. Miren, se vas a poner un poquito más para abajo. Ok. Y los siguientes, mira, te voy a poner la instrucción. La instrucción de lo siguiente es identify. Este es identify the correct sentence. Igual acá. Identify the correct sentence. Igual de cuatro. Okay. Identify the correct sentence. Aquí dice, identifica el enunciado correcto, ¿ok? No copies todo, más únicamente copia la instrucción y ya copia el enunciado correcto, ¿ok? Igual, copia la instrucción y solamente copia el enunciado correcto. Igual con los demás, ¿ok? No copies todo porque es demasiado de copiar, solamente, como te repito, la instrucción. Please copy the instruction and copy please the correct sentence, ¿ok? Good, Monse. Okay, what please, Monse, number two, Monse. It says, I read. Identify the correct sentence, Monse. He has two brothers. Exactly, he has two brothers. Good. Number three, Monse. Identify the correct sentence. They are Italian. Very good, excellent. Number four, Monse. Identify the correct sentence. My name is
Margaret. Very good. My name is Margaret. Good. No sé. Perfecto. Okay. Let me erase. Excellent. So let's continue with number five. Okay. With number five, six, seven, and eight. For example, are you German? Okay. El siguiente, voy a poner instrucción. What do you like? Okay. Siguiente, number seven, where does she live? Where does she live? Goodness, igual más, solamente copia la instrucción y copia el enunciado correcto. Monse, number five, Monse. Are you German? No, I am American. Perfect. What do you like? I use the computer. Pero creo que I like coffee. Very good. Bien, Monse. Bien. ¿Por qué no la letra B, Monse? Exacto. La letra C es correcta. Pero ¿por qué no la letra B? Te voy a explicar, Monse. Mira. Todo parte. Tenemos la palabra de. La palabra de, ya sabes que significa el, la, los, las. Por ejemplo, para decir los niños. Tú dices the boys, ¿no? Para decir las niñas o las muchachas, tú dices the girls. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando usamos con sustantivos, vamos a decir, ellos, digamos, la palabra boys o la palabra girls son sustantivos. Cuando usamos con sustantivos, lo volvemos específicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mira. En general decimos, por ejemplo, flowers are beautiful. Que dice, las flores son bonitas. Pero, ¿qué pasa si ponemos, mira, si ponemos the flowers in your garden are beautiful? Ahí está. The flowers in your garden are beautiful. ¿Qué dice usted? Las flores en tu jardín son bonitas. Ojo, usamos el artículo de para ser específico, hacer una referencia a algo en particular. Por ejemplo, otro ejemplo. Mira, te puedo decir, I like, como este, mira, este ejemplo, I like coffee. ¿No? O también puedes decir, mira, I like the coffee from Veracruz. Aquí ya seguimos. I like coffee es me gusta cualquier café, no importa de qué país venga. Pero si lo quiero hacer específico, Monse, hay que decir I like the coffee from Veracruz. Me gusta el café de Veracruz. Ahí estoy diciendo que sí, ciertamente me gusta el café, pero específicamente el café de Veracruz.
¿Sí? Entonces, de, vamos a ver, el artículo de sirve para hacer specific mentions. Para hacer menciones en específico. ¿Sí? Pero bien, vamos a ver si queremos copiar esa aplicación. Tu respuesta fue correcta exactamente y también copia esa aplicación. Very good. Okay, Monse. What up is Monse number 7, Monse? Where does she live, Monse? Ah, ya, ya me acordé. Ahí era, where does she live? Okay. Perdón. Where does she live? ¿Cuál es la, Monse? She lives on your street. Monse, very good. She lives on your street. Perfect, Monse. Good. Okay, let's continue, okay? Number 8, Monse. Number 8. Do you like music? Yes, I do. Yes, I do. Exactly. Good, Monse. Me falta la pregunta. Voy a poner la pregunta. Okay, the question is, where was she born? Where was she born? Okay. Is this? What is their mother's name? Ahí estamos, okay. Where was she born? ¿Dónde nació ella? ¿Y what is the mother's name? ¿Cuál es el nombre de la madre de ellos, de la mamá de ellos? Tengo duda en la 9. En la 9, ok. Recuerda, la estructura es: where was she born? Es donde fue ella nacida. Observa, uh-huh. Monse, que este verbo no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en lección más adelante. Este es el pasado: ¿dónde fue ella nacida? ¿Cuál crees que tú, Monse, que es la respuesta correcta? Exactamente. ¿Por qué? Porque la pregunta está en pasado. ¿Dónde fue ella nacida? Textualmente dice, ¿dónde fue ella nacida? Que es donde nació ella, ¿ok? Y la respuesta correcta es, she was born in Paris. Ella fue nacida en París. Good. Bueno, so number 10. What is their mother's name? Their mother's name is Karen. Dice, ¿cuál es el nombre de la mamá de ellos? A. El nombre de su mamá de ellos es Karen. ¿Sí? Porque a pesar de que nos referimos a su de ellos, hablamos de una sola persona, de una sola mamá. ¿Ok? Que es la señora Karen. Very good, Monse. Great. Okay. Ok, let's continue. Ok. Miremos, este, spot the difference. Ah, este tipo de ejercicios, Monse, son muy comunes en los exámenes de certificación. ¿Qué dice ahí? Spot the difference. The different one. Dice, selecciona el que es diferente. Mira, por ejemplo, te ayudo con el 11.
Las opciones que te pone a man, te pone man, boy, cat. Muy fácil. Here, vamos a decir, the different one is cat. ¿Sí? ¿Por qué? Exactamente. Los demás son personas, ¿no? Un hombre, un niño. Y gato, pues, no es persona, es un mascota, un animalito, ¿no? Ok, pues, continue 12, 13, and 14, ¿ok? Aquí decimos decir copia de estos dos, porque, pues, digo, es un tipo de ejercicio muy común en los exámenes de certificación. Dicho de cuestión. Yes. ¿Qué es Greek? Este, Greek. No, Greek. Ah, Greek. Griego. Ah. El idioma griego. Uh-huh. Norway, noruego. El idioma noruego. Ok. In Spanish, el idioma español. Ok, ¿fin de Monse? Bien. Ok, bueno, vamos a hacer number 12, Monse. Please tell me the different one. Horse? Horse, exactly. ¿Por qué? Porque es doctor, dentista, son profesiones, ok. Horse no es profesión. Cuídense, Monse. 13, Monse. Cheese, milk, coffee. ¿Qué? Casi, no sé. Aquí, no sé, está cogida. Y te voy a decir por qué. Cheese and milk, sí. No sé, se refiere a lácteos. ¿Cómo decimos productos lácteos en inglés? Mira. Mira, ahí está. Dairy products. Ahí está. Dairy products. Esta palabra, no sé, dairy products, productos lácteos. Cópiala por ahí, ¿ok? Dairy products. Obviamente es cheese, milk, ok. Dairy products. Ok. Ok. Vamos a ver, vamos a número 14, vamos a ver. Spanish, Greek, Norway. Creo que es Norway. Norway, casi, vamos a ver, casi. Aquí vamos a ver la que no pertenece a la categoría, es Spanish. ¿Por qué? Porque el griego y el noruego, Monse, son lenguas mucho, número uno, más antiguas que el español. Y número dos, pertenecen a la misma familia de lenguas. Como por ejemplo, el español pertenece a la familia de las lenguas romances, que pertenece el italiano, el portugués y el catalán. Y estas dos lenguas pertenecen a la misma familia de lenguas, ¿ok? Greek y Norway. Vamos a continuar. Let me erase.
Wait a minute. Let's see, Monse, number 15, 16, 17, 18, and 19, okay? Son iguales de cosas que no. ¿Mande? ¿Diferente? ¿Mande, Monse? Igual son de cosas diferentes. Ajá, exactamente. Tienes que spot the difference. Tienes que marcar, Monse, cuál no pertenece a la categoría. Ok. Okay, Monse. I will read, Monse. Number 15, kitchen, police station, bathroom. Which one is different? Police station, okay. Very good, okay. Son partes de la casa, kitchen y bathroom, okay. Monse, could you please read number 16, airport? Market. Airport, police station, y market. Market, okay. ¿Y cuál es, Monse? Which one? Letter C. Very good. Letter C. Excellent. Letter C. Market. Okay. Monse. Number 17. I read. Yellow, pink, chair. Letter C. Letter C. Perfect, Monse. Good. Monse, could you please read Monse number 18? Person, okay. Letter A. Very good, exactly, good, okay. Monse, number 19, jacket, umbrella, dress. Letter B. Letter B, exactly. Good, Monse, perfect, Monse. Let's finish with this activity, okay? Okay, Monse, look at number 20, okay? I read, butchers, shoe store, elephant. ¿Cómo? Okay. Butchers, shoe store, or elephant. ¿Qué es butchers? Butchers, buena pregunta, Monse. Bueno, ponen. Butchers, Monse, es el carnicero. O también la carnicería. La carnicería. Butchers. La carnicería. Ponle por ahí. Entonces. Letter C. Letter C. Exactly, Monse. Perfect. Okay, Monse. I'm going to change the presentation. Voy a cambiar la presentación. And let's see, Monse. Very good. Let me share the screen.
Okay. Okay, so let's see. Okay, so today's topic, today's class is adverse of frequency. Could you please repeat once with me? Repeat with me. Adverse of frequency. Adverse of frequency. Okay, again. Adverse of frequency. Adverse of frequency. Very good. Okay, so could you please copy the title? Puedes copiar el título, por favor. Please copy the title. Okay, Monse, I will change, okay? Okay. Well, okay. Okay, Monse, let's repeat. Always. Always. Usually. Usually. Normally. Normally. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Very good. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Okay, vamos a ver. Voy a anotar uno más que me faltó. Vamos a ver un segundito. ¿Dónde estás? Para anotar. Y es este. Mira. Aquí me faltó. Scarcely. Scarcely. Okay. Okay. O también puede ser otro. Rarely. Rarely. Okay. Scarcely, rarely. Okay. Aquí en lugar de normally también puede ser often. Often. Okay. Okay, Monse, could you please copy? Please copy the words and copy the percentage. Look. Mira cómo se lee el porcentaje. Mira, en inglés 100%, 80%, 70%, 50%, 20%. 5%, 0%. Te lo escribo para que veas cómo escribe. Mira. Ese simbolito se escribe percent. Es por ciento. Okay. Bueno, well, please copy in the words and copy the percents, please. Por ejemplo, often va en 70 o en 80. Often en 80, Monse. Ese ahí lo puse mal. Tiene que ir acá, al lado de usually. Okay. Y rarely van 5. Ajá, exactamente. Rarely y scarcely van junto a hardly ever. Good. Okay. Rarely, scarcely, hardly ever.
finish. Pónganse. Mira, always. Ponemos, always es siempre. Siempre, always. El siguiente, Monse. Usually. Escucha cómo se pronuncia. You. Usually. No es usually. Es you. Usually. Usually. Como si fuera Y al inicio. Usually. Usually. Esta, Monse, es usualmente. Y un sinónimo, Monse, de usually es often. Often es a menudo, frecuentemente. Pone por ahí, often. Escucha que la T no suena, no es often, pero sí es often, often. Pone por ahí, a menudo, frecuentemente. Mira el siguiente, normally, normally, normalmente. Normalmente. Bien, siguiente, Monse. Sometimes. Sometimes es a veces. Bien, siguiente. Occasionally. Recuerda cómo se pronuncia, Monse. Occasionally. Occasionally. No es occasionally, pero sí es occasionally. Occasionally. Es ocasionalmente. Y vamos a decir el siguiente, hardly ever. Hardly ever es casi nunca. Bueno, por ahí, hardly ever, casi nunca. Un sinónimo tiene dos sinónimos, ¿ok? Puede decir también, puede decir rarely. Rarely es raramente. ¿Cómo le ponemos? Rarely, raramente. Y media siguiente, vamos a decir, scarcely. Escucha cómo se pronuncia, scarcely. Scarcely, no es scarcely con e, no, pero es como scarcely, scarcely, ¿ok? Es escasamente, escasamente. Y vamos a ver último, el último es never, es nunca. Never, nunca. Okay. Bueno, lo repetimos la mente, lo repetimos. Te pide después de mí. Always. Always. Usually. Usually. Normally. Normally. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Often. Often. Rarely. 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 Bien. Scarcely. Scarcely. Very good, Monse. Excellent. Let me erase. Okay. Good. Okay, let's continue, okay? Let's continue. Okay, Monse. Te leo aquí. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency answer the question how often or how frequently. They tell us how often somebody does something. No lo copio más de la vuelta. Entonces dice, los adverbios de frecuencia contestan la pregunta de how often, qué tan a menudo, o how frequently, qué tan frecuentemente. Deítelos nos dicen cómo o qué tan a menudo alguien hace algo. Aquí dice, hay que recordar esto que es importante. Los adverbios de frecuencia van a contestar a las preguntas, dos de ellas, que son también muy comunes en inglés, ¿ok? How often, y lo que es how frequently. Por ejemplo, recuerda, how often,
¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan frecuente? How frequently? ¿Qué tan frecuentemente? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, puedes decir, how often do you watch movies? ¿Sí? O también puedes preguntar, how frequently do you watch movies? Bien. ¿Qué dice ahí? La idea es la misma, pero con diferentes palabras. How often, ¿qué tan a menudo ves películas? How frequently do you watch movies? ¿Qué tan frecuentemente ves películas? Y se puede aplicar más a cualquier actividad que tú quieras. Por ejemplo, puedes decir, how often do you drink coffee? How often do you drink coffee? O la siguiente, how frequently do you drink coffee? Ok. Y es exactamente lo mismo, ¿ok? Con palabras diferentes, pero es lo mismo. How often do you drink coffee? ¿Qué tan a menudo tomas café? O how frequently do you drink coffee? ¿Qué tan frecuentemente tomas o bebes café? ¿Ok? Vamos a copiar esas palabras, por favor, y copia los enunciados, ¿ok? En las preguntas. Ponle por ahí. How often? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan frecuente? How frequently? ¿Qué tan frecuentemente? Bueno, ya le dimos el tema, ¿ok? Let's continue. Mira, te leo. Form, ¿ok? The position of this adverb is before the main verb. Bueno, could you please read, I always... I always... Six qualify. Peter. Peter can usually play football. Okay. Martha. Martha has sometimes lost some homework. Homework, very good. Okay. ¿Qué hicimos aquí? La posición de esos adverbios es la número uno. Antes, mira, before, antes del verbo principal. Como aquí, mira, el verbo principal aquí es get up y va antes del verbo principal. Aquí el verbo principal es play y va antes del verbo principal. Aquí el verbo principal es got y va antes del verbo principal. Tenemos esa regla número uno. Los adverbios de frecuencia siempre se colocan antes del verbo principal. ¿Ok? Please copy the rule. And the example, please copy, once, por favor, la regla y los ejemplos.
you finish? Very much, okay. Let's continue. Very good. I'm going to could you please read Sarah? Sarah always plays the piano. Okay. They? They always want to school. Aquí, aquí mira, lo que te quiero enseñar aquí es la regla siempre se cumple, ¿ok? En los adverbios de frecuencia, como por ejemplo en este caso always, que es siempre, y se coloca antes del verbo principal. El verbo principal es place y se coloca antes. Aquí el verbo principal es walk y se coloca antes, ¿ok? Y es continuo. Please, Monse, could you read Pablo? Pablo usually plays football. Okay. Gabriela? Gabriela usually eats some chocolate after dinner. Bien. Igual, Monse. Es otro adverbio de frecuencia que es usually, que es usualmente, y mira, igual. Va antes del verbo principal. Aquí el verbo principal es plays, el verbo principal es eats, okay. ¿Qué es aquí? Pablo usualmente juega fútbol. Gabriela usualmente come algo de chocolate después de la cena. Good. Okay, okay, well, so please read, Monse. Héctor. Héctor normally rides his bike to school. Very good. Ari. Ari normally plays in the playground with okay. his friends. Very good. ¿Qué es aquí, Monse? Héctor normalmente monta su bicicleta para la escuela. Ari normalmente juega en el campo, ¿okay? Con sus amigos. Igual, Monse. Otro verbo, normalmente, y cumple la regla, que ¿okay? va antes del verbo principal. ¿Okay? Y mira, Monse, aquí hay una regla más, que la voy a poner aquí, vas a ver. Déjame agregar una nueva diapositiva. Okay. La siguiente regla, la regla número 2 de los adverbios de frecuencia. Ok. Aquí voy a poner second rule. Ok. Punto. Frequency adverbs after verb to be. Put frequency adverbs after verb to be. ¿Qué dice Imonse? Dice, coloca los adverbios de frecuencia después del verbo ser o estar. Por ejemplo, she is never late. Ok. O pues decimos, we are usually busy. Ok. O puede decir, por ejemplo, they are hardly ever on time. Vamos a poner otro más. Puedes poner I am frequently tired. Aquí vamos a ver, mira. Colocamos el adverbio de frecuencia después de verbo ser, está como aquí. She is never late. We are usually busy. They are hardly ever on time. O I am frequently tired. Esta es la segunda y última regla de los adverbios de frecuencia. Regla número 1, recuerda, van antes del verbo principal. Y regla número 2, van después del verbo ser o estar. Siempre que tengamos verbo ser o estar, Monse, va a ir después de este verbo. Como aquí, ella nunca está tarde o ella nunca llega tarde. We are usually busy, estamos usualmente ocupados. They are hardly ever on time, ellos casi nunca llegan a tiempo o están a tiempo. I am frequently tired, yo estoy frecuentemente cansado. ¿Sí? I must please copy second rule and please copy the examples. ¿Okay? Copiamos la regla y copiamos los ejemplos.
finish. Very good, Melissa. Okay. Very good. Okay, Melissa. Let's see. Okay. Okay, Melissa. Yo leí eso, okay. I occasionally read in the bath, and Mary occasionally jumps on the bed. Que soy yo ocasionalmente leo en la bañera, y María ocasionalmente salta en la cama. Okay. Bueno, so can you please read Grouchy Smurf? Grouchy Smurf. Grouchy Smurf. Smiles. Okay. Class 4. Class 4. Hardly ever get a yellow sticker. Sticker. Bien. Aquí dice el gruñón. Okay. Ponemos aquí. Si quieres así, copia la palabra grouchy. Grouchy es gruñón. Y mira, Smurf también copia. Smurf, pitufo. Pitufo. Y es aquí, pitufo gruñón casi nunca sonríe. Ok. Class 4 hardly ever get a yellow sticker. La clase 4 casi nunca obtiene una etiqueta amarilla. Ok. Let's continue. Y mira, the never. Okay. ¿Cómo utiliza never? Igual, mira. Could you please read, Monse? I never. I never. Throw. Oh, very good. Rubbish. Okay. Rubbish on the floor. Good. It is never. It is never hot in the soap. Oh, very good. Mira, Monse, aquí dice. Mira, esa copia es. Copia este verbo, copia el verbo throw y copia la palabra rubbish. Copiemos el verbo throw y copiamos la palabra rubbish. Y decimos, yo nunca lanzo o nunca tiro basura. Mira, rubbish es basura. Nunca tiro basura en el piso. Y el siguiente. It is never hot in the South Pole. Nunca está caliente o nunca hace calor en el polo sur. Mira, tenemos el verbo ser o estar y el adverbio de frecuencia va después del verbo ser o estar. Ok. Voy a cambiar, ¿ok? Ah, miren, aquí te puse unas preguntitas, ¿ok? Yo leo las primeras dos, ¿ok? Dice, how often do you see... Ah, pero no se ve. Mira, voy a cambiar de presentación. Espera, ¿eh? Voy a salir de este modo para que las puedas ver, ¿ok? Ahí estamos, ¿ok? Dice, por ejemplo... How often do you see a lion on your way to school? How often do you watch TV at home? Monse, number three. Three and four, please. How often do you have a shower before you go to school? Very good. Four. How often do you eat chocolate for breakfast? Very good. I read five and six, okay? How often do you talk in English at home? How frequently do you study using the computer? Monse, number seven and eight. How frequently are you late to school? Very good. Number eight. How frequently are you tired in class? Excellent. Area number nine. How often do you do homework when you get home? How often do you read books at home in bed? Aquí, Monse, copiamos las preguntas, por favor. Esta va a ser la tarea. Copienlas, por favor, please. Copy the questions. Y ahorita vemos las palabras que no sepamos, ¿ok? Please, copy the questions, please.
Finish. Okay, por ejemplo, ¿cómo le vas a con esta manzana? How to answer, ¿ok? How often do you see a lion on your way to school? Es que también ves a un león cerca de tu escuela. Palabras nuevas, Monse, quizás have a shower, ya la hemos visto, es bañarse, have a shower. ¿Qué más sería? Talk in English, es hablar en inglés. ¿Qué más sería? Study using the computer, estudiar usando la computadora. ¿Qué más? How frequently are you tired in class? ¿Qué tan frecuentemente estás cansada? Que estás cansada en clase. Quizás está. How often do you do homework when you get home? ¿Qué tan a menudo haces tarea cuando llegas a casa? Okay. ¿Cómo se conoce esa monza? Mira, por ejemplo, la pregunta uno. How often do you see a lion on your way to school? Obviamente, monza, yo conocería I never see a lion on my way to school. Yo pondría así. I never see. Ok. Pero puede ser más que a lo mejor imaginando que vivas cerca de un zoológico. Ok. O cerca de tu casa esté un circo, por ejemplo. Imaginando. Tú puedes decir, I always see a lion on my way to school. Ok. Mira, ahí está. Ok. Observamos que el verbo principal es sí, y antes del verbo principal, recuerda siempre, tenemos que poner el adverbio de frecuencia, never o always, o cualquiera de los que hemos visto el día de hoy, ¿ok? Ok, vamos a decir, this is homework, ok, yo continuo from number two, ok, continue from number one, sorry, from number one to number ten, ok, there is homework, and we will check it the homework next class, ok. Good, Monse. Here, Monse. Questions, problems. ¿Dudas, preguntas, Monse? ¿Algo que no haya quedado claro? No, está bien. Very good, Monse. Okay. See you on Friday, Monse. Thank you very much, Monse. Take care. Thank you, Monse. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Monse. Thank you. Bye. Thank you. Bye.